tira afuera y lateral para Poli. A ver qué sale de esta. Brandam. La acerca Lema Ceballos, la va a jugar para que venga Juan Trejo, el pulpo. La quería hacer rebotar en Iván Suárez. La se rebotó al Suárez en Saquilán. Le quedó para Trejo. Bien, puso el cuerpo seco. Había falta. Había falta cuando la clavaba Luis Seco. No sé qué cobró Ezequiel Agüero. Falta sobre Carlos Tapia y tiro libre para San Lorenzo. No, lo saca bien Seco, Hernán. Ahí vemos la repetición. Lo saca, pero bien. Limpito lo saca. No me diga. Se equivoca Ezequiel Agüero en esta, Como decimos siempre, que no te digan, que no te cuenten. Sí, se equivoca. Mirá la repe. Se equivocó, bueno, entonces. Sí, Hernán, clarito. Lo saca bien Seco, limpito. Y después la clavaba hermoso, claro, ¿no? Después un golazo de Seco. Mal el árbitro en esta. Cuatro minutos. Permitir gestar juego a San Lorenzo en ese sector del campo. Bien, el Maxi le quedó el rebote. No podía el Lexi Roja, le quedó ahora para Brandán. Este es el pelotazo, picó habilitado. Luis Seco viene, Luis Seco. Solo contra el mundo, el goleador Chacarero se frena. ¿Qué va a hacer? Se amaca sobre el balón, la toca atrás para Saquilán. Ya se armó San Lorenzo en ataque, viene. Policial, el centro, el rebote le va a quedar para el Maxi Mendoza. Dice que no hay mano, le quedó para Ferreira, le pegó, pero la mandó al foso. Se quedan todos pidiendo mano, yo no sé qué mano se quedan pidiendo. Pero dijo que no, Ezequiel Agüero, ¿fue penal o no fue penal, Marquito? Ay, ay, Hernán, No me diga. Lo justo, te diría que da en la mano, da en la mano del futbolista de San Lorenzo, de Carrizo, si no me equivoco, y se termina desviando el balón para quedarle al Maxi Mendoza, pero no consideró que haya intención el árbitro y por eso no sancionó tiro libre penal, Otra polémica. Se complicó después de hacer rebotar en Zoruago. Otra más, Marquito. No me digas, otra más, 16 minutos. Muy finita para Héctor, le pega en el hombro, en la imagen se ve que le pegó en la mano, la seña de Agüero fue clara, no pasó nada, mamita querida. Dos jugadas que podrían haber marcado una gran diferencia en el juego. Para Policial, sobre por todo. ¿Por eso? Hermano. Sí, bueno. Por ahora el árbitro Romero. Bueno, no quiero decir nada. No quiero decir nada. Sí, porque después te dicen, viste. No, pero ya. No se mide con la misma vara. No. Esta falta de Romero fue exactamente igual que las del Lexi Roja y la del Gonchi Gómez. Y en una tenés el criterio para amonestar y en las otras tres faltas no cobras nada. Cobras falta apenas. Y encima en una de esas jugadas cobra a instancia de tu asistente. Sí. Bueno. Esos criterios que nunca vamos a entender, ¿no? Criterios diferentes para una misma jugada. Yo no me quiero imaginar cómo debe estar el chat en estos momentos de la gente que está prendida al EQ Play. Debe hervir ya repasamos. Ese teléfono. Debe hervir. Yo veo que está saliendo humito del teléfono ya. Dando explicaciones, Agüero, Saco, por supuesto, como capitán, le fue a recriminar. Seco que hace lo propio. Lo tuvieron que atender a Matías Zuluaga, pero el primer amonestado vino por el lado de Policial. Las malas palabras, esas cosas, no las diga. Insultos, no. No, eso no se lee. Siempre con respeto acá, Te va a pegar. Uy, bueno. Sí. Pero bueno. A ver, dame uno solo, a ver. Soledad Soria, por ejemplo. A ver, está todo arreglado ya que el equipo de... qué vergüenza el arbitraje. Que le quedó para Luis Seco. Viene Luis. Lo tomaron. No, parecía penal. Que se levante, dice Agüero. El turco Mohamed adentro del área. Todos se quejan. Que no te digan, que no te cuenten. ¿Fue penal o no fue penal, Marco? Bueno, ahí vemos la repetición. Queda Tapia y lo bajan a Seco, No me diga. Lo bajan a Seco, Me parece que ahí va manoteando con Tapia. Y lo terminan bajando, pero bueno.
Otra polémica más, Hernán, esta tarde. No, ni siquiera lea los mensajes ya porque estamos... Me imagino a la gente. La va a sacar saco, la buscaba Solvaga, le queda para el picante. La madrugó, el Ema Ceballos, la echan a volar, de cabeza atrás, Cruz Vera para que la cubra, el Tommy Romero la va a echar afuera y lateral. La calentura que tienen el todos banco, en el banco. El banco de policía. Pero el turco se metió adentro de la cancha para reclamar la cara que tiene, es increíble. ¿Y eso que cuánto lo tenemos? ¿50 metros de acá? Sí, Hernán. Mucha calentura en el banco de policía. Viene Solvaga, la toca atrás para el Lexi, con Ferreira, otro rebote del Gonchi, ya la tiene Ceballos, engancha bien Emanuel y viene con la pelota, con panorama. Emanuel Ceballos, se abren todos. La juega para Zaquilán, viene Roberto, quiere meter el centro pasado, la tiene que sacar Carrizo como puede, la junta el Maxi Mendoza adentro del área. La tocó para Trejo, mano en el Gonchi Gómez, dice que no hay penal, se quejan todos. Otro penal más, le pegó en la mano al Gonchi Gómez. El criterio de Ezequiel Agüero no fue penal, pero que no te digan, que no te cuenten. Este es penalazo.